Bueno, buenas tardes a todos, un día más por aquí, espero que estéis todo bien, y ahí tenemos el maravilloso vídeo de Divertimento Folk, uno de sus temas más molones. Así que hoy en este Folk de las 5, a eso de las 5, me acuerdo, redundancia, 4 en Canarias, vamos a poder charlar con Luis Ángel Fernández de Divertimento Folk, y en breve lo tendremos por aquí. Recordad que este proyecto consiste en charlar simplemente con los amigos, con la gente y poder compartir con ellos este ratito de estar en casa, conocerlos un poco mejor y nada. Así que si os parece, vamos a invitar a Luis Ángel, vamos a bajar un poco el volumen, que escucha genial, y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal? ¡Hola, señor! ¿Qué tal estamos? ¿Andamos? Aquí estamos. Ya te veo, ya. ¿Cómo estás? He puesto la tele aquí contigo por detrás. Echando ahí un toque de dulzaina. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Qué pelos, hijo, recién salido de la ducha, mira. Ya, yo da lo mismo que salga de la ducha que no. No soy capaz de peinarme. Esto de no tener peluquero. Sí, señor. ¿Cómo lleváis el confinamiento por allí? Bueno, bien. La verdad es que con sol y con lluvia a ratos, los que tenemos terracita podemos disfrutar un poco de ello, y los que no, pues paseando por dentro de casa, pero lo llevamos bien. Sí, señor. Pero bueno, por allí, ¿qué tal estáis vosotros? Bien, bien. También aprovechando el tiempo, oye, intentando sacar lo positivo de esta situación. Bueno. Estudiando mucho. Como digo a mis alumnos, nunca habéis estudiado tanto en casa como ahora. Sí, y los vecinos nunca les han agradecido tanto tocar la gaita como ahora. ¿Cómo? Yo aquí en el piso hablaba con la vecina de abajo y digo, tengo que grabar las clases. Y dice, no te preocupes, hijo, que estamos todos igual, no pasa nada porque haga ruido de vez en cuando. A ver, así estamos todos. Pero no bueno, queda otra. Pues nada, para los que no conozcan a nuestro invitado de hoy, Luis Ángel es un excelente dulzainero y sobre todo un buen tío, que es lo que importa. Que de nada sirve tocar bien 200 instrumentos, uno o ninguno, si sobre todo no es buena gente. Así que nos echamos unas buenas risas de vez en cuando. Y además el tío es que no para, porque aparte de hacer sus cosas, que si Divertimento, que si otros proyectos, te va a pasar como a mí, supongo que estás deseando jubilarte para poder hacer cosas o no hacerlas en este caso. Yo siempre digo que cuando termine la cuarentena nos vamos a tomar unas vacaciones. Sí, también es verdad. Ahora pero estamos muy liados, la verdad es que al final siempre dices, me voy a aburrir esto, que va. Ayer, al principio sí que es verdad que notas un poco que no sabes cómo organizarte, pero ahora me vuelven a faltar horas del día, ¿eh? No sé. Pero bueno, hubiera cuarentena, que estás igual, ¿no? Cuéntanos un poco en todos los jaleos en los que andas metido. Musicales. Y no musicales, no sé qué. No, yo me dedico, yo soy docente, yo en realidad no vivo de la música, yo doy clases de inglés en un cole, soy profe de inglés de primaria, y luego en mi tiempo libre, pues sí que me dedico en parte a temas musicales. Uno de ellos, uno de mis proyectos, es Divertimento Folk. Yeah. Y luego tenemos una escuela de dulzaina aquí en el de Mayor, con otro montón de compañeros que la llevamos, con Mario, con Jorge, bueno, hay un montón de gente trabajando aquí, y llevamos el proyecto de la escuela de música tradicional. Llevamos ya un montón de años con él, y eso, bueno, pues también es un proyecto muy ilusionante. Ahora también estamos colaborando, formando parte del grupo Abrojo Folk, que hemos sacado, es un grupo más folk al uso, ¿no? Divertimento, digamos que es un poco más experimental, pero Abrojo es un poco un folk más al uso, ¿no? Más folk castellano revival de los años 80, un poco más, sigue un poco esa onda. Y hemos presentado el último disco hace nada, justo un día antes de
de arrancar el confinamiento, así que tampoco nos ha dado tiempo a... Tampoco nos ha dado tiempo a saborearlo. Se lo puede poner en su casa, así que genial. Porque, de otra manera, bueno, la gente te lo escuchaba en el coche. Eso es verdad. Ya, bueno. Eso me sabe cómo está. El sistema también de sacar discos ahora, la verdad es que es complejo, es complejo. Bueno, oye, discos físicos cada vez menos. Bueno, la gente lo sigue comprando. Yo creo que ha vuelto un poco también el formato físico. Pero bueno, el formato digital pues no deja de ser una forma de que todo el mundo tenga el disco en su momento, en cuando quiera, a la demanda. Sí, sí, eso es. Se perdió la magia de rebobinar con los CDs, ahora se ha perdido la magia de poner un disco dentro. Y las cintas, que mis hijos han descubierto las cintas. Las cintas de... y la utilidad del bolígrafo. Del Bolivic. Sí. hemos sacado cosas viejas porque la verdad, al final es que ganan... son descubrimientos todo. Y mi hijo pequeño, que tiene 5 años, dice, ¿y esto? ¿Esto qué es? Y la cadena de música y toda la hemos puesto arriba. Y cuando ve las cintas, ¿y esto para qué es? Digo, mira, mira, esto se pone así. ¡Hola! ¡Sí suena! Digo, uy, mire cómo rebobinábamos. Bueno, es un descubrimiento. Porque además estaba buscando unas cintas de unos informantes para volverlas a escuchar. Ahora que tenemos más tiempo y grabamos a unos señores aquí en Aldea Mayor, unas señoras. Y me apetecía ahora, al paso de 20 años, volverlas a una vuelta. Y claro, están en formato cassette. Y claro, pues mis hijos flipaban, porque en realidad tampoco lo usamos en casa. Y volver a desempolvar todo aquello, la verdad es que ha sido un descubrimiento para ellos sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, me interesa bastante mucho lo que acabas de contar, de volver a escuchar los orígenes, porque yo creo que es muy importante. A veces yo creo que aprovechando esto, ¿no? Que tenemos esto expuesto a divertimento, que no dejo de ser, yo creo que en un momento dado un transgresor, ¿no? Como yo creo que ahora mismo nadie estamos inventando nada, al final estamos dando una vuelta de tuerca, ¿no? Pero guitarras eléctricas, batería, bajo, dulzaina, cambios de tono, creo que divertimento ahí hizo una cosa curiosa. Pero yo creo que a veces pasa que vamos al folk de tercera o cuarta vuelta, es decir, no estamos, escuchamos una canción de un grupo que la reinterpreta de otro grupo y al final nos falta un poco acudir a los orígenes, ¿no? Y es, yo creo que algo interesante, y lo que tú dices, vamos a escuchar las cintas que grabamos hace 20 años a la gente mayor aquí, para que si le vamos a dar esa vuelta de tuerca, si vamos a hacer una tortilla, por lo menos no sepamos dónde salen los huevos, ¿no? Sí, está bien. Y además que la visión, por lo menos es mi intención, ¿eh? La visión que tienes en el momento en el que recoges esos temas o acudes a una fuente, con el paso del tiempo muchas veces también se ve todo el pozo que vas adquiriendo como músico, como persona, como todo, ¿no? Otras experiencias vitales que tienes, al final siempre te ayudan a verlo o a sacar otro tipo de información que en una primera escucha o el día de la entrevista no caíste en esos detalles, ¿no? Y la verdad es que eso está siendo bastante bastante bonito, decir, joder, recuerdo que hemos estado escuchando hace poco también unas cintas de un dulceño de Medina del Campo, de Jesús García. Y joder, macho, perdón, jolín, fue muy curioso porque hacía no tanto que las había escuchado, 6 o 8 años, pero fíjate, ya hay ciertos matices que no me habían llamado tanta la atención como ahora, a la hora de articular, a la hora de frasear, que tenía el señor, que era una persona mayor. Oye, esta gente cuando era joven seguramente tocaría mucho más lustroso, mucho más bonito, pero tenía unos matices y unas cosas interesantes. Por eso, el recurrir otra vez a volver a reescuchar cierto material creo que puede ser interesante, sobre todo porque como receptores recibimos mucha información. Así, yo creo que es importante también hacer llegar que a la gente que pueda escuchar a través de esa reinterpretación esos temas no tocados a la forma original, porque a la forma original ya lo tocaron ellos, que también sepan en un momento dado de qué grupos o de qué fuentes, es decir, estamos escuchando la interpretación pero que está basada en el origen, no es una quinta o sexta vuelta, que está muy bien, pero bueno, yo creo que también es el trabajo de los grupos, ¿no? Que contéis, como digo yo, que no solo que cantéis, sino que también que contéis un poco todo aquello. Hombre, sí. Todo depende un poco también de dónde quieras beber y cuál sea la filosofía de la agrupación con la que estás. Yo así lo veo, ¿vale? Porque cuando es un trabajo escenográfico, pues tienes un espectáculo que al final tiene un contexto, ¿no? Cuando es un trabajo más, digamos, etnográfico
o cuando está enfocado a, con otro objetivo, creo que cobra muchísima más importancia de lo que estamos hablando, Mario. Pero no se me ocurre a mí en un concierto de Metallica, aunque cojan el Bella Ciao y se pongan a tocar Bella Ciao, que James Hetfield se hable de los partisanos. Bueno, entra dentro su espectáculo. Entiendo lo que te... No sé si me explico. Sí, no, no, que... pero quiero decir que, por mi parte, creo que es importante que si eso se lleva a un espectáculo, detrás, en las redes sociales, en la página del grupo, en el disco que se saca, haya un poco también esa información, que la gente tenga acceso a ella. Y a veces pienso que somos privilegiados de poder acceder a según qué fuentes, y luego a veces no lo contamos. Es decir, jolines, yo consigo escuchar esto, un disco que tengo de una canción de alguien que me ha contado, luego hago mi interpretación y no pongo a disposición del público esa misma. La versión original, bien, sí, entendido, te había malinterpretado. Claro, sí. No, evidentemente en un concierto no te vas a poner a dar la chapa sobre no sé qué, pero bueno, dar la opción, y yo creo que las nuevas tecnologías es muy importante la forma que tienen de decir, oye, toma mi disco y aquí tienes mi página web donde vas a poder ver muchas más cosas. Yo también soy de los que pienso que ese trabajo es importante y que el músico, que también respeto a la gente que escucha una melodía y no se cuestiona nada. También lo respeto y me parece también, oye, que también es de respetar, porque bueno, cada uno la música le sugiere lo que le sugiere. Hay gente que le gusta o que nos gusta indagar un poco más, o que desde esa indagación hacemos nuestras divagaciones, pero lo veo todo lícito. Al final la música es explorar, la música es transmitir, ¿no? Y hay muchas veces que la gente no se queda guay, o hay cierta gente que no se complica la vida. Y bueno, me parece bien, me parece estupendo. No es lo que a mí me gusta hacer, pero me parece que muchas veces también estamos metiendo demasiada caña, que si este no explica, que no sabe, que no cuenta, bueno, hace música, ya está. Sí, es mucho más sencillo. Hay que disfrutarlo. O sea, al final todo esto, después de mil investigaciones, de mil no sé qué, si no consigues disfrutarlo y hacerlo vivir a la gente con la que estás, bueno, no tiene ningún sentido. Ya puede ser una rata de laboratorio, que si después eso no se convierte en como digo, el prêt-à-porter, es decir, la moda de París pegó un lanzamiento cuando hicieron moda prêt-à-porter, pues esto yo creo que es un poco igual, ¿no? Al final la gente tiene que bailar en los plazos, es lo que importa. Sí. Y bueno, con divertimento, aun con las guitarras y con todo, se bailan las plazas. Mola. Está, la verdad es que los últimos años que estamos llevando un espectáculo mucho más enfocado al directo, porque como todas las bandas evolucionan, ¿no? Evidentemente. Y nosotros empezamos siendo una banda muy progresiva, ¿no? Muy centrada en el tema musical, instrumental. Básicamente había, bueno, pues unas divagaciones musicales ahí de la leche, se nota mucho, sobre todo en la evolución del primero al segundo disco. Y luego ya en el tercero decidimos, no voy a decir simplificar, pero sí llevar un mensaje un poquito más directo. Antes pensábamos mucho más en nosotros, en la evolución propiamente de la música y de los músicos, y ahora pensamos un poco más en el público. Ahora, no digo que sea mejor ni peor, digo que es una eclosión diferente y es un punto de vista diferente. Intentamos buscar, pues eso, que la gente baile, que la gente disfrute de otra manera a lo que es estar escuchando un concierto que también gustaba y que la gente estaba muy contenta también con el espectáculo que hacíamos. Pero este es más directo y, bueno, va un poco más enfocado también a gente un poco más joven que pueda reconocer o reconocerse dentro de las músicas populares urbanas con las que nosotros hemos crecido, y que pueda reconocer también una dulzaina, una gaita, una zampoña, y cuñuchis. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Se puede hacer con esto esta música que nosotros entendemos y como visionar, vamos, como gente del siglo XX, XXI, ¿no? Está funcionando muy bien. Y al final, yo creo que desde el escenario, cuando haces música para ti, se disfruta mucho, pero tiene quizá un puntito más de sal cuando consigues que la gente baile. O sea, al final no tienes una escucha pasiva, sino... Siempre vas a tocar a unas Águedas, por ejemplo, y tocas 25 millones de canciones, y si no las bailan, el morro te lo revientas a los 10 minutos. Y esas mismas 25 canciones, y la gente está bailando, aguantas 2 horas más tocando. Eso es disfrutar con lo que haces, Mario, que al final eso para nosotros yo creo que es fundamental. El que sea la dulzaina o la gaita o la flauta del tambor y un instrumento bolo, tiene que ser muy duro, ¿eh? Tiene que ser muy duro, porque son instrumentos, sobre todo, bueno, yo te digo sobre todo de dulzaina, imagino que la gaita sanabresa también es recia de tocar y también requiere un esfuerzo, pero estar viviendo de eso solamente como método económico sin que haya una sensación de bienestar y placentera, tiene que ser jodido, ¿eh? Tiene que ser complejo. Ya, bueno,
Al final, bueno, los tamborileros de antes yo creo que disfrutaban, porque si no echaban un poquito vacío de vino, bueno, alguno lo contaba, ¿no? Disfrutaba, no le hacían caso ni Dios, pero él lo disfrutaba. Y eso es muy importante. Sí, sí. Yo creo que a los alumnos se lo seguimos contando, que es... Hay gente que te dice, no, es que quiero aprender la dulzaina y yo la toco, la voy a tocar en mi bodega. Y dices, intenta tocarla en la calle, intenta tocarla con los amigos, aunque sea en tu bodega, pero con más gente, y vas a ver cómo consigues disfrutarlo de otra manera. Yo creo que es una de las, sí, de las cosas buenas que tiene el folclore o el folk, que al final es arte de la calle. ¿Cómo estáis llevando la confinación por allí a la hora de tocar juntos? pues más, nos tocamos cada uno y nos lo contamos. Ya. Bien, el tema de tocar juntos, pues evidentemente para hoy distinto, porque quieras que no, en directo no, es muy difícil tocar. Grabas, le mandas a alguien. Pero luego el tema didáctico sí que lo estamos llevando bastante bien, ¿eh? O sea, estamos preparando a los alumnos distintas lecciones, las colgamos en YouTube, intercambiamos con ellos las cosas por WhatsApp, nos envían grabaciones y... No sé decirte, pero quizá en la escuela de Zamora que estemos con... Para que te hagas una idea, que no es una cifra... Pero cerca de 4.000 mensajes a la semana entre profesores, alumnos, no sé qué. A veces las cifras son cifras. Es cierto que... Pero bueno, que hace un poco la idea de decir, jolín, así que la gente lo dice. Agradezco este ratito de ponerme al WhatsApp, de escuchar al profe, de escuchar a los compis, de subirte la canción, de mira, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien. O sea, lo que es la parte didáctica, con todas las dificultades que la parte no presencial tiene... Lo estamos llevando bastante bien y la gente yo creo que está respondiendo bastante, bastante bien. No sé si por ahí seguís también intercambiando con los alumnos cosas y demás. Aquí es complejo, lo llamamos, es complicado también. Es complicado. Estamos, bueno, pues intentando ver de qué manera podemos hacer algo, pero nada nos cuadra. Sí que estamos trabajando un poco más a nivel de agrupación pequeña, con la gente con la que normalmente sueles tocar. Venga, vamos a grabar no sé qué, vamos a intentar hacer un vídeo y tal. Porque con toda la escuela es impensable, es impensable. Hay gente que vive en pisos, que tiene complicaciones para poder ensayar y sería estar atendiendo a unos sí, a otros no. No sabemos, no encontramos tampoco no encontramos la llave para poder hacer algo. Sí, la forma es compleja, es complicada. Te digo que hay gente que sí que está tocando y gente que tiene más dificultades y eso ahora nos echa un poquito para atrás. Pero bueno, por ejemplo, con divertimento nos pasa más o menos lo mismo. Con el grupo, con Abrojo es ya prácticamente impensable. Nuestro compañero Juan Carlos además ha estado pillado también con el coronavirus y tal, ya está recuperado. Un abrazote fuerte para él. Está ya el tío como un titán. Bueno. Como dice el dicho, bicho malo nunca muere. No, estés valiente. Sí. Y con los Diver, pues intentando hacer alguna cosita también. Hemos hecho algún vídeo. Bueno, lo hemos estrenado hace poquito en nuestro canal de YouTube. Si entráis por allí, pues por allí le tenemos un vídeo de estos también súper mega casero. Sí, ahí. Sí, mola mucho porque incluso siendo casero tienes un vale. Llevarlo a tiempo aquello sin poder separar audio solamente complicado, pero bueno, pasamos el ratico y ahí ha sido divertido. Estos días de lluvia ya es más complicado, te metes más en la ura y ahí aguantas. Yo lo pienso, tú vives en Aldea Mayor y quieras que no, pues hay cierta libertad. Yo tengo suerte de tener terraza, pero yo pienso en el modelo de residencia que tenemos de muchas veces. Quien viva en Madrid, en un piso interior, teníamos que hacernos todos una casita y vivir en una casita, en un jardín. Sí, aquí en el jardín, bien. Aquí en el jardín, bien. Lo único, pues eso, que cuando no se me mete el chico, se mete la chica para acá, para allá, a la hora de tocar, me refiero. ¡Ah, pa' qué haces! ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, ya sabes, así que bueno, divertido. Pero bueno. Y aparte, ya os digo que Luis Ángel es que no para. Porque ahora dice, bueno, estamos en casa, estamos un poco relajados, estamos no sé qué. Pues nada, 23 de abril, no podemos ir a Villalar, y el tío va y se pone a pensar en más cosas. No, yo soy un transmisor. Fue un compañero, bueno. un compañero de la escuela, Robert, fue el que en realidad estaba maquinando. Está con el, creo que es el 25 aniversario de la asociación y del grupo con el que empezó a tocar él, que es el grupo Atalaya de Viloria. Uh-huh. Y tienen allí crearon una asociación y crearon una agrupación de amiguetes con las cuales colaboramos muchísimo y nos sentimos también parte de Atalaya, igual que ellos se sienten parte de Tierra de Pinares, ¿no? Porque somos muy buenos amigos y tocamos juntos muchísimo. Y empezó a darle a la cabeza y dice, cago en ya, tenemos que hacer algo para este 25 aniversario y aparte para Villalar.
y ella empezó a proponer, ¿no? Sí que a raíz un poco también de lo de salir a las 8 de la tarde, que creo que arrancó en Segovia por iniciativa de Fernando Ortiz, del Mester. Al final se fue divagando y esto se ha ido moviendo la noticia y prácticamente estamos saliendo un mogollón de músicos de dulzaineros a las 8 de la tarde también a tocar. Por allí, por Zamora también, ¿no? Sí, aquí, bueno, propusimos lo del fold de las 5, por si no era un poco más, sobre todo cuando decimos que era de día. Uh-huh. Hay gente que sale a las 5 y a las 8, por supuesto, que todo el mundo se anima. Después, antes, durante del aplauso. Sí. Por ejemplo, una alumna decía, yo no toco muy bien, pero los de enfrente me piden otra. Pues Robert, el hombre ahí pensando y dándole vueltas, pues al final propuso ha creado un grupo Facebook y va a hacer un pequeño festivalito también para el día 23. Está haciendo pruebas el hombre también para que haya gente que pueda tocar en directo y demás. Y luego lo de las 12 de la mañana, salir a los balcones a cantar el canto de esperanza, el 521, abrir para más señas. Hemos hecho partituras, las hemos movilizado y mandado a quien nos las ha pedido y a quien no nos las ha pedido también. Estamos mandándoselo a todo el mundo y al que lo quiera, pues oye, se lo brindamos. Y la idea es eso, salir y que nuestra voz se oiga, que celebremos de alguna manera también el día de nuestra comunidad, de por lo menos algo en lo que podemos estar juntos, que puede ser la música, y aunque estemos lejos, pero bueno, intentaremos estar cerca también, ¿no? Esa era un poco la idea. Sí, bueno, en las redes sociales, pues vos que estáis viendo este vídeo, en el perfil mío, en el de Luis Sanz, o sea, de Divertimento, que es otra vez que estamos haciendo este directo, en los Facebook y demás, pues pondremos toda esta información para que la gente la tenga y le dé tiempo a prepararse. Y bueno, yo creo que el hacer ese vídeo, cantar eso, tocar eso, no hace falta ser Beethoven, que cualquiera que se anime, de verdad, que si una nota se escapa, al final lo que importa es disfrutarlo y ahí está. Eso es. Es la idea, ¿no? Que salgamos todos. Luego mucha gente sí que nos está diciendo, oye, ¿y si grabamos un vídeo colectivo? Digo, 800 personas han mandado el mensaje. Imagínate que tengo que recoger los 800 vídeos. Dentro de las propias agrupaciones hay gente que sí que quiere hacer algún tipo de montaje. Otros directamente lo van a grabar y lo van a intentar compartir. Otros lo van a radiar directo a través de Facebook, a través de Instagram. Perfecto, sí, todo está bien, porque siempre nos preguntan, ¿y esto se puede hacer? Digo, podemos hacer lo que queramos, que al final es nuestro día y tenemos que hacer lo que queramos. Esto no más que es una iniciativa de cara a poder hacer todos juntos algo, ¿no? Es algo tan sencillo como eso, y que la gente cuando pase por ahí diga, coño, si es que es verdad, es el día de Villalá, es el día de la comunidad. Y nosotros, la comunidad folk o gente que nos gusta el folclore, pues tenemos que salir. Tenemos que salir y escucharnos y que nuestra voz se oiga. Yo sé que lo digo desde aquí, pero vais a echar de menos en la Rozada Zamorana. Sí, yo voy a echar de menos mucho. La carpa de los dulzaineros que montáis allí, el pasacalles de por la mañana, que el año pasado disfrutamos una barbaridad. Nos lo pasamos muy, muy, muy bien. En el pasacalles, la verdad es que fue una experiencia. Nos habíamos juntado alguna vez, pero no solíamos ir tan pronto. Y el año pasado teníamos que ir tempranico y aprovechamos con la invitación de Alberto Jambrina, no, estuvimos ahí en el pasacalles y disfrutamos un montón. Este año lo vamos a echar de menos. Siempre, de los años, de hecho, me hace muchas gracias, porque siempre que puedo echo una mano allá al arroz y siempre las mujeres dicen, hijo, llévate, y siempre al final me llevo un tupper para casa, este año lo voy a echar de menos. No solo comer arroz allí, sino tener el tupper en casa con el arroz a la Zamorana, que, madre mía, dos paelleras enteras. ¿Cuántos años van ya? Pues yo no lo sé, porque yo llevo participando menos de los que realmente son. Mogollón. La verdad es que la iniciativa que tenéis es una maravilla, ¿eh? Al final ya es, lo tenéis prácticamente institucionalizado. Es ya parte de Villalar. Sí, yo creo que es la carpa que, quitando las carpas políticas, la de la propia fundación y tal, esa no falta. En el mismo sitio, debajo de la Torre del Álbum. Sí, señor. Y además una de las más buscadas también. Sí. Por lo menos por nosotros, ¿no? Al final el respeto, la variedad, yo creo que eso también es importante. La variedad y el respeto a cuando toca un compañero, cuando están cantando, cuando se está bailando, eso yo creo que también año en año va mejorando. Sí. Y eso también ayuda, ¿eh? También ayuda bastante. Yo creo que, mira, eso lo comentas y creo que también es importante. Es extraño, quiero decir, es...
puede que sea que nos parezca más habitual, probablemente con otras disciplinas, pero a veces parece que, o a veces al exterior parece que hay cierta competencia en los escenarios, en los formatos, en los discos, y al final eventos como esos te das cuenta de que no, de que al final lo que queremos es pues, llegar, tocar todos juntos, tú tocas una jota, yo la bailo, yo la toco. Uh-huh. Es lo importante, lo que decimos de folclore, al final tocar todos juntos, tenemos esa suerte, ¿no? Los de las guitarras eléctricas tendrían que llevar un generador detrás para hacer un concierto de guitarras eléctricas, pero los gaiteros se pueden juntar, por ejemplo, a tocar juntos. Hombre, ya te digo, siempre hay egos, siempre hay movidas, pero por lo general el aire que se respira allí es muy sano, como dices tú, el hecho de ahora bailo, ahora toco, ahora... Eso también es importante, y también la gente que se está acercando al instrumento, creo que también los que llevamos más años o la gente que muchas veces también estás en diferentes sitios, tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de eso, de no ser pesados. De coger a dulzainetes, pues mira, me voy a tocar dos o tres, no tienes que demostrar nada a nadie, y luego que toque otro, que no pasa nada, o tocas con este, o... porque sí que hay veces que, sobre todo en momentos de juventud, yo lo veo mucho también, porque yo también he sido más joven y bastante más intrépido y menos prudente. Y muchas veces veo, y no sé si puedes coincidir conmigo, vemos algunas actitudes que sí que te llevan a decir, somos a veces demasiado poco cuidadosos y respetuosos con otros instrumentos, ¿no? La dulzaina tiene un volumen, una pega de una potencia, y ahí tenemos otras manifestaciones como son la gaita, el tamboril, como puede ser el canto y la pandereta, o con otros cacharros como los que toca Eusebio, Arturo y compañía, y muchas veces yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos y decir dos y ya está, o tres y ya está, en vez de estar aburriendo pim pam, y eso yo creo que también tenemos que ser ejemplo y llevarlo a cabo con un poquito más de mesura, y creo que de año en año se va haciendo, No deja ya más la carpa de los dulzaineros, pero al final es un punto de unión. Uh-huh. Más que nada porque creo que también muchos de esos dulzaineros se han animado a bailar, a cantar o a tocar otros instrumentos. Es decir, joder, hay más vida fuera de la dulzaina, ¿no? Para los dulzaineros, sí, sí, por supuesto. Y al final, sí, yo creo que es un punto de unión. O sea, lo que más puedo echar de menos en Villalar es, o de ese tipo de manifestaciones, es ese punto de unión de decir, al final, por ejemplo, la comida, todos tienen el mismo plato, el mismo menú. Es decir, da lo mismo que seas el primero que ha sacado el disco, que seas el que más tocas o que seas el último alumno que ha llegado y que está aprendiendo, todos tenemos la misma comida. Bueno, pues eso mismo yo creo que se exporta a lo que es el tocar. Es decir, bueno, pues yo me lo decía algún alumno, jolines, fui a Villalar y pude tocar con Jambrina, qué placer. Y bueno, pues sí, al final, yo qué sé, los labradores es una jota que podemos tocar todos y la bailan todos, qué más, se escapa una nota en un momento dado, ya llegará el momento de escenario en el que tenga que estar todo perfecto. Totalmente sí. De acuerdo. De todos modos, mira, aprovechando lo que decimos, la verdad es que somos un poco mendrugos, porque nos juntamos en Villalar, cago en 10, ¿y por qué no a mitad de agosto en no sé dónde? Llevamos cada uno una tortilla y ya está. Si es que parece que necesitamos... Vamos a tener la excusa perfecta, ¿eh? Sí, sí. La sí, excusa sí. Perfecta. Ahora mismo, como el día 23 nos vamos a poder ver, pues vamos a tener que montar una junta de alternativa, porque si no... Y a veces se lo digo a los alumnos, siempre nos echamos unas risas, ¿no? Al final de curso, en Navidad... intentas pues hacer una pequeña merienda o un momento de juntarse porque es tan importante aprender a tocar el instrumento como convivirlo, ¿no? Y digo, anda, que aguantarme 9 meses de clase para merendar, no podíamos merendar y luego ya... Pues sí, es que es un poco igual, ¿no? El promocionar muchas veces actuación, festival, no sé qué, pues no, juntada de... Y ya se irá dando la música por sí sola. Sí, señor. De todas maneras, todo lo que... o muchas de las actividades que desarrolláis a partir o a través del consorcio y todas las aulas, son muchas veces también referencia para todo el elenco de escuelas que estamos alrededor. Todos los conciertos de entrada de curso, de trimestre, etcétera, etcétera, las audiciones son una maravilla. Una maravilla. Yo que me gusta verlas, además, disfruto un montón y estamos transportando de alguna forma también, o importando, trayendo... Hacia nosotros también ese formato de que nos juntemos todos los alumnos y tocar. Este toca uno, este la otra. Poco a poco vamos incluyendo y vamos... Y es una de las... Para mí, llevamos haciéndolo unos añicos ya y es posiblemente la actividad más bonita que hay. ¿Sabes? Porque mola mucho tocar todos juntos, pero que este toca con este, ahora viene Pepito y toca la caja con fulanito. Esa hora y media de estar tocando es... Joder... Digo, oye, ¿cómo se nos habrá ocurrido antes? Fíjate que al final te cebas en la técnica, te cebas en un montón de cosas y que al final, joder,
pierdes la, lo que es la esencia, que al final dices, al final lo que hay que hacer es tocar. Ay, que venga, vamos a tocar. Y bueno, lo que estáis haciendo en Zamora, desde luego, no, no tiene nombre, y te digo que, por lo menos para nosotros, es una referencia, un orgullo, y además lo decimos, lo digo, y aquí sin ningún tapujo, al revés, súper agradecido, porque pienso que sois un ejemplo en el que muchos nos miramos. Muchos nos miramos por la manera de hacer y la manera de transmitir a, el amor por la música, como lo estáis haciendo allí. Vamos, desde ahí, chapó, por nuestra parte. Claro. Desde la visión, en este caso mía, como, como profesor, a veces no te das cuenta, ¿no? Pero cuando consigues salirte un poco, ¿no?, de esa labor organizativa, por lo que dices tú, se parece mágico el momento en el que de repente el abuelo que va a clase, o el padre que va a clase de gaita, el nieto que va a clase de tambor y la abuela que va a clase de baile, y de repente llega el día ese de la merienda y el abuelo toca con el nieto y baila la abuela y no sé qué, al final, si consigues verlo de una forma un poco más... más tenita, dices, ostras, es que qué momento, ¿no? De que toda la familia ha bailado, de con los amigos, con no sé qué. Y sí, que es lo que digo, se escapará una nota, pero el momento ese no se puede dar de otra manera. Qué precioso, es verdad, sí, sí. Nosotros no llegamos todavía a ese punto, pero la verdad es que estamos disfrutando mucho, ¿eh? Este año es una pena, el momento en el que nos ha pillado, es una pena porque este año estaba disfrutando un montón con los alumnos que tenía, la verdad es que estaban trabajando súper bien, con mucho respeto también al repertorio, con un trabajo interno de conocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que eso también muchas veces es fundamental. Hablábamos antes en un escenario, pero yo creo que es más, incluso más importante una escuela. Una escuela yo creo que es el sitio en el que tenemos que hablar no solo de canciones, sino de contextos. De contextos, esto era así, porque la gran mayoría de contextos están perdidos, ¿no? Y lo poquito que queda, pues por lo menos que lo conozcan, ¿no? De, no solo de dónde proviene, sino por qué se tocaba esto así, asá. Y ahí es donde estamos incidiendo mucho. Estamos incidiendo mucho. Es complicado porque al final, cuando no tienes un sitio donde demostrarlo, por ejemplo, una danza, aquí las danzas de para adelante para atrás, pues están prácticamente perdidas. En el sitio donde yo vivo, me refiero. Se sigue bailando la jota, pues eso, empezando por estribillo, las coplas y tal. Y las danzas a tipo religioso, de cara al santo, aquí no se hacen. Pero claro, ¿cómo lo explicas cuando va a tocar a la gente la pinaría? Que dice, bueno, ¿qué es la diferencia una danza de una jota? Este tipo de cosas, uh-huh. si me entiendes. Los diferentes acentos del bombo, cuando estamos hablando de las jotas, para diferenciar los pasos de los estribillos de la espuela. Bueno, este tipo de cositas es en lo que estoy disfrutando un montón con ellos, porque bueno, vas viendo que salen adelante, ¿no? Y el interés que ponen es muy de alabar, y vamos, te sientes muy reconfortado. Sí, sí, no, la verdad es que a los alumnos, y al final les generas una base de conocimiento, luego cuando eso lo llevan a verlo, incluso a hacerlo, entienden el porqué. No solo el para qué, ni el qué, sino el porqué. Y al final es parte del sentimiento, ¿no? Y muchas veces lo hacemos académico y condensamos todo ese sentimiento y lo explicamos, pero eso también surge de manera espontánea. Entonces, coger todas esas piezas, unirlas y poderlas contar y generar ese contexto que no se da, pero que sí que lo podemos recrear, es muy, muy, muy importante. Sí, la recreación. Luego ya si mezclamos el baile, ya lo borramos. Sí. Y luego ya los trajes, pues ya lo tenemos todo hecho. Es complicado. Pero bueno, siempre, de todos modos, al final, como digo yo, es cuestión de huevos, porque hacéis un concurso de tortillas y ya tenéis la fiesta montada para que todo ese ecosistema eclosione y se genere. Entonces, sí, así que ya sabéis, haced con alguien que tenga gallinas por allí, haced negocio y decís, la fiesta de echarle huevos y todo el mundo hacer tortillas y ya tocaría bailar. Y ya tocaría bailar, sí, sí. No queda otra. Aquí estamos en un espacio... complejo para eso, la verdad que es complicado. Te digo, el espacio, me refiero al espacio vital, ¿eh? No me refiero a eso, porque hay gente que está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Y a nivel de escenario, a nivel de edición de libros, etcétera, de investigación, hay gente que está trabajando muy bien a nivel de estudio y de transmisión, muy muy bien, pero claro, luego la realidad que tenemos es la que tenemos. La realidad que tenemos es la que tenemos y es lo que hay. Y intentarlo cambiar, pues de nuestra mano, salvo que nos liemos la manta a la cabeza y que digamos, no, pues lo tenemos que hacer así, pero es que no tenemos capacidad. No tenemos capacidad porque, bueno, ya hay un ecosistema generado
y bueno, tenemos que convivir con él, es lo que hay. Bueno, es lo que tenemos. A ver si después de todo este jaleo que estamos viviendo se percibe un poco más la cuestión de que la masificación en determinadas ciudades y por tanto la emigración de otras zonas, incluso más rurales, yo creo desde mi punto de vista es un error incluso económico. Entonces, a ver si después de todo este jaleo en el que te das cuenta de que estás en Madrid, por ejemplo, digo Madrid, y al final, ostras, si hubiera estado en el pueblo, si hubiera vivido allí, o sea, creo que va a haber un éxodo hacia lo rural, que ojalá se dé y que, por tanto, genere pues, mucha más sociedad, mucha más convivencia y que esos ecosistemas perdidos se puedan volver a regenerar. Esperemos que sea. Veremos a ver. La situación es incierta. En estos días inciertos, como diría aquel, veremos a ver cómo somos capaces de salir de aquí o qué parte estará más reforzada y qué parte necesitará refuerzo, claro. Ahora, bueno, por lo menos, mira, llueve. Tenemos un abril de libro. Sí, sí, sí. Dices, bueno, ¿ve? Lluvioso. Va a salir muchas cartas cuando corresponda. Sí, bueno, esperemos. Pero bueno, pues nada, ya sabéis, redes sociales. Bueno, lo que está puesto detrás es Spotify. Si no podéis haceros con el disco físico, tanto en Abrojo creo que también está en Spotify. No lo tenía aquí puesto. El último álbum no lo sé. No lo sé, pero creo que sí que lo iban a subir, pero es tan reciente. Sí, bueno, bien, claro, sí. Que supongo que la plataforma subirá. De hecho, dedicamos una canción a Alberto Jambrina y a Pablo Madrid en este disco, por Dios. La titulé La Charambita en Zamora. Sí. Es verdad, la de La Charambita en Zamora. Hay vídeos por ahí del montaje, sí, en internet. Yo creo que sí, un vídeo muy bonito. Además, bueno, también creo que por allí, por alguna escuela, por Zamora también está rulando. Es un tema, una entradilla muy molona, basada, sobre todo, es un homenaje a Diabulus. Es un homenaje a Alberto, a Pablo, a Elías y a Mónica, a la charambita aquí. Y lo hemos querido grabar en este álbum. ¿Sabes? Se basó mucho en la estructura técnica de la canción Diabulus para Dulzaina de Alberto. Y porque a mí es el tema que más me ha hecho estudiar. Sí, sí, las veces que me he acordado de él han sido muchas. Y en honor a ella, bueno, pues he hecho unas diferencias, ¿no? Diferencias o variaciones en torno a esa obra. Y bueno, hay cosas reconocibles y aspectos que son un poquito diferenciadores. Y lo hemos metido en el disco. Si la escucháis, os va a gustar, seguro. Lo que decíamos de la fuente, ¿no? Encontrar la fuente y beber de ella. Bueno, Alejandro, ha sido un placer poder hablar contigo, acercarnos en esta manera. Todos aquellos que nos hayan visto en directo, pues bienvenidos. Intentaremos poner esto en redes de alguna manera y tal. Y quedarnos con todas esas reflexiones, que al final es tiempo de pensar y de seguir haciendo y de sobre todo, de coger carrerilla para luego salir con más fuerza. Así sí, que, señor. Yo creo que estamos. Perfecto, Mario, tío. Tenemos una cerveza pendiente, ¿eh? Sí, 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 la mía sin alcohol. La mía también. Y estaba, mira el tema que estaba al final saliendo. Muy adecuado. Muy adecuado, cuarentena y divertimiento folk. Sí, sí, la haremos esta semana. Hablaré con los chicos y la haremos desde casa. Bajamos un poco el volumen. Así que nada, muchas gracias, Luis Ángel. Seguimos hablando, ya sabéis, seguirlo en redes, en Divertimento, en Facebook, estamos atentos a todas estas iniciativas para el 23 de abril. Spotify, YouTube, la música, partituras, bueno, que todo esto no pare. Así que ánimo, sí, para señor. Vosotros que estáis allí, ánimo para todos los que nos están viendo. Y en nada estamos con esos huevos que hemos dicho que le vamos a echar a la tortilla. Sí, señor. Para juntarnos en el campo y echar un baile juntos. Perfecto, Mario. Cuidado. Muy bien. Muchas abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Un placer poder hablar con Luis Ángel. Y iremos viendo más entregas de este Folk de las 5, de este Confino Folk. Iremos viendo más historias. Ahora, cuando termine este vídeo, los que no lo hayáis podido ver, pues podréis ir para atrás y luego intentaremos compartirlo. Os dejamos con la cuarentena de Divertimento.